Bueno amigos, este video es acerca de controles de Wii. Este control estaba haciendo una falla medio rara, que es la que voy a mostrar a continuación. Miren, tengo que estar a buena distancia para que me haga la falla, por eso me vine hasta acá. Ahí como está notando, o más bien como no está notando, la mano está fallando. Miren, está parpadeando la mano, no se mantiene ahí. Por más que hago, tengo que pegarme demasiado para la vida de que detecte bien la mano, miren, hasta acá. A veces ni así. A veces ni así, exactamente, miren. Ahí le doy a la derecha y ya, se perdió, se fue. Tengo que estar casi, casi que pegado al sensor para que trabaje. Si me vengo para acá, ya no jala. Ok. Este control, como están viendo, rojo, Motion Plus. Ahora, ¿qué pasa si cambio los plásticos? Si yo, por ejemplo, quito esta tarjeta. Esta tarjeta ya la había checado en otro lado. Estaba jalando el 100. Por eso este video. Y esta otra tarjeta que originalmente estaba aquí. Yo pensaba que era el sensor, que era el... Vaya, la camarita. Esa es una cámara que estaba fallando. O en su defecto, el integrado del Motion Plus. Porque este es Motion Plus. De hecho, lo quité. Para ver si estaba interfiriendo, pero no. Entonces vamos a colocar esta tarjeta, que era la que quité de aquí, en el plástico blanco. Bueno, pues podrías nomás poner la pura tapa de atrás. Para que vean. O sea, ahí es la misma placa. Se te destapó la boca. Sí. Puedes usarlo así, le pongo nomás la... Es para que vean qué pasa ahora con esos plásticos. Ok, ahí está. Va de nuevo la misma prueba. Y ahí lo tienen. Estoy a la misma distancia, estoy igual de lejos. Ya si me acerco, pues obviamente va a trabajar mejor. Me alejo y ahí está. Entonces, aquí a resumidas cuentas, ¿qué es lo que estaba pasando? Esta pieza, este plástico negro que llevan para, digamos, proteger la camarita del sensor, es el que está interfiriendo, pienso yo, por el hecho de que... Ah, bueno, sí, pónselo. Vamos a ver si... Vamos a ver si así. Ahí está, vamos a ver. De nuevo. Exactamente igual. No era el plástico, pero ustedes están viendo. Al cambiar de plásticos, ¿qué es lo que pasa? Puede ser a lo mejor la bocina o algo que se interfiere. La bocina es el único coincidente que estuviera haciendo corto. A ver, vamos a hacer una última prueba porque ustedes están viendo. En la tapa roja la tarjeta. Bueno, ¿qué te parece si usa la mica aquí? No, iba a pasar para acá. ¿Pero con esta? Con esta tarjeta. Ah, pues sí, pero la bocina no la pones. Sí, para ver si... Bueno, lo voy a quitar. Ahí está. Ok, ahí está. Tapa roja. Bueno, ahí estamos usando la tapa roja. No estamos usando la bocina. A ver, ya por último vamos a poner la tapa. Vamos a ver. Bueno, está exactamente igual. Bueno, aquí ya resolvimos el misterio de por qué jaló bien de la nada. El plástico estaba empañado. A ver. ¿Tienes un poco de luz? Lámpara. Es que ya vi a contraluz y se ve empañado, miren. Tiene como pegamento. Miren, ahí se alcanza a ver. Se ve
como un adhesivo allá a la derecha, por eso cuando yo apuntaba dejaba de detectar en cierta parte, por alguna razón. Ese está limpiecito, o sea, está bien. A la hora de quitarlo se limpió, se medio limpió, por eso ya jaló bien. Esa era toda la cuestión, o sea, a veces uno piensa que es lo más complicado, lo técnico, ¿no? Que en este caso será el sensor del cursor, o sea, esa camarita que tiene aquí, o en su defecto algún integrado, pero a veces es algo tan simple como esto. O sea, tienen que checar ese tipo de detalles, porque sí me ha pasado que me voy por lo difícil y a veces es lo más fácil. Como en este caso, este plástico ocasionaba que el control fallara a la hora de apuntar. Ahora sí que ese tipo de cuestiones hay que tomarlas en cuenta también. Ah, pues eso sería todo. Sería todo.